Bienvenidos a Go Skin, una nueva página de apertura de cajas donde podrás conseguir las mejores skins, hacer contratos, mejorar las skins que has conseguido y participar en sus sorteos diarios. Además, con el código Black de SEGO tenéis un 15% extra en vuestro primer depósito. Muchísima suerte a todos. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El objetivo del vídeo de hoy es muy simple: conseguir un nuevo cuchillo, en este caso caja Breakout, caja que le habré abierto más de 200, 300 veces, no me sale el mariposa. Y hoy lo vamos a conseguir. De aquí no me muevo sin mi cuchillo, así que vamos a ver cuánto tardamos. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Como veis, chicos y chicas, 100 cajas, de momento he comprado 40 llaves. Esta caja yo creo que la conocéis, la he abierto mucho durante el Cazando Hackers, también en vídeos separados, así que vamos a darle caña y vamos a hablar un poquito sobre la vida mientras abro algunas cajas. Luego saltaré, os diré exactamente en el número que me ha tocado, porque de aquí, chicos y chicas, vais a ver un cuchillo. Pero evidentemente, si queréis hacerlo especial, espero que no saltéis el vídeo, porque tengo mucho de lo que hablar y yo creo que vosotros también. Counter Strike está en una situación delicada, ¿no? Bastantes hackers, con el tema del bug del Coach. Y bueno, la verdad es que está un poquito calmada la cosa respecto a actualizaciones. Hace un montonazo de tiempo que no suben una actualización que de verdad merezca la pena. Así que, ¿cuál es el punto, chavales, ahora? ¿Qué es lo que podemos esperar de Valve? Normalmente a finales de año siempre hay una gran actualización. Ya pasó, por ejemplo, con el Danger Zone, ¿no?, que salió a final de año. También ha pasado con operaciones. En final de año es cuando se suelen poner las pilas, así que por lo menos tengo algo de esperanza que antes de que acabe este nefasto 2020, y yo creo que para Counter también lo ha sido. El caso es, vamos a ponernos objetivos realistas. ¿Qué creéis que está haciendo Valve? Punto número uno, el nuevo motor gráfico. Bueno, como sabéis, se filtró que estaban trabajando en ello, que estaba casi preparado. Luego tiraron un poco, o sea, como que retiraron el cable diciendo, hostia, que es más difícil de lo que pensamos exportar todo al nuevo motor gráfico, así que vamos a tardar más, es imposible. Si en Dota lo consiguieron, en CSGO, es que yo creo que no debería haber mucho problema, pero bueno, toca esperar. Siguiente punto, tick rate y hackers, y los voy a poner de la mano. Yo prácticamente los veo imposible. Veo imposible que pongan servidores de 128, porque tienen a Face y tienen a SEA. Supongo que hay muchísimo dinero entre esas dos empresas, y yo creo que hay como un pacto de caballeros de, oye, no nos pongas servidores de 128 de tier rate, por favor. O a lo mejor lo ponen pero no tocan el sistema de rango, que es algo que ya hablaremos también, porque como digo, ser global en Counter tiene una dificultad, pero ser nivel 10 de Face y nivel rango G, rango S en SEA es otro mundo, ¿no? Es un Pues creo que en global es más o menos el equivalente a nivel 5 o 6, para que os hagáis una idea. Así que eso, pues bueno, podría ser, pero lo descarto. Yo la verdad no le veo muchas esperanzas. Y el tema del anti-hack, supuestamente la información es que han fichado a la persona que se encargaba de Vanguard, que es el anti-chetos de Valorant. Yo, como sabéis, juego Valorant y he de decir que no me encuentro hacker, chicos y chicas. Si lo han fichado, ojalá se ponga las pilas y a lo mejor haga algo similar en muy poco tiempo, y eso haría que el Counter Strike crezca a unos niveles inimaginables. Porque yo, cuando he streameado Valorant y he dicho, motivo por qué no jugáis Counter Strike, el 90% era por los hackers. Decidme en los comentarios si vosotros opináis lo mismo. ¡Y esa rosa, madre de amor hermoso! Decidme, como digo, si lo que más os tira para atrás de jugar Counter Strike es los hackers, y si no hubiese hackers, jugaríais mucho más. Bueno, nos toca esta Glow Water Elemental Fiel Test, no está mal, es la mejor rosa de la caja, así que la cogemos con muchísimo cariño. Por último, de lo que quería hablar era de la rotación de mapas. Valve puede estar trabajando en una rotación de mapas, desde luego es algo que lleva pidiendo a la comunidad muchísimo tiempo. Los jugadores profesionales no es que estén pidiendo cosas locas, lo que más están pidiendo es esa rotación de mapas, porque sienten que los 7 ahora mismo, pues a lo mejor está un poco aburrida la cosa, porque tampoco es que los estén cambiando. Antes Vértigo lo cambiaba mucho, ahora tampoco. A mí me encantaría de corazón que pusieran el mapa de Cobblestone y el mapa de caché, y que quitaran, por ejemplo, Mirage y Overpass. Mirage yo creo que está claro, porque Mirage es el que todo el mundo dice que va a cambiar. Mirage Overpass, Mirage Train,
X, pero que lo cambien. Y yo creo que eso también nos haría muchísimo de nosotros cambiar un poco, porque yo creo que la gran mayoría lo que hacemos es jugar los mapas que son competitivos. Los que no son competitivos no nos atraen para nada. Y yo creo que eso le vendría bien. Luego, meter nuevas armas, meter nuevo tal, a mí no es algo que me llame muchísimo la atención. Tampoco hubo un gran cambio cuando metieron la MP5 y el revólver, ¿no? Tampoco el juego es totalmente distinto. Así que, pues eso es todo lo que se sabe de momento, chicos y chicas. Ya me diréis en los comentarios qué es lo que más os gustaría, qué es lo que pensáis que va a cambiar dentro de poco en CSGO, pero yo creo que es más bien urgente. Espero que en octubre hagan algo. Lo bueno es que ahora mismo tenemos eventos que antes no había. Tenemos ahora la Interstream Master. Me parece que la semana que viene la DreamHack con los mejores equipos del mundo. Dentro de muy poquito también es la fase final de la Blast Pro Series, donde los equipos clasificados van a estar ahí. Se viene muy buen Counter Strike de ver, ¿no? De ver jugadores profesionales. Pero de jugar nosotros, yo creo que la cosa está bastante, bastante peliaguda. Y habrá que esperar, chicos y chicas, es lo que hay. Así que, pues voy a acabar estas 40 cajas y a partir de ahí voy a meter el corte y que me toque lo mejor. Evidentemente lo pondré para que vosotros lo veáis. Yo creo, no sé, muchas veces pienso que hay algunas cajas en las que conseguir el cuchillo es más difícil que en otras. Yo pienso que en esta caja el cuchillo es muy difícil porque Mariposa es uno de los cuchillos más cotizados. Como sabéis, está el Karambit, está el Mariposa y el M9 son los más caros. En otras cajas es más fácil que te toque, por ejemplo, el Karambit y el M9, pero porque hay muchos cuchillos, ¿no? Y el porcentaje se reduce, así que por lo tanto, yo creo que Valve ahí le sube. Pero en esta caja, chicos, es que no sabéis cuántas llevo. Es que es una auténtica barbaridad. Y no me toca nada. Así que bueno, yo creo que voy a cortar aquí. Tampoco lo quiero alargar mucho. Tampoco quiero haceros perder el tiempo. Así que a ver cuánto tardo en conseguir ese cuchillo. 8 hours later. ¡Nos toca, chicos! ¡La P90! Qué lástima que no nos estén tocando en el mejor de los estados en Field Test. Pero chicos y chicas, es una de las rojas, ¿no? Hubiéramos querido más la M4A1, pero bueno. A ver si el cuchillo está más cerca, por favor. Tengo la rosa, tengo la roja. Solo me falta el amarillo. ¡Otra Tigre! ¡Let's go! En este caso, Factory New. Bueno, no, otra, ¿no? Que antes me había tocado la Glock. Perfecto. Las dos rosas que queríamos, no queremos la otra. Un amarillo. Venga, por favor. Estaba mirando hacia abajo con Star Trek. ¡Tío, solo me falta el puto cuchillo! Esto es lo que hace la gente, ¿no? Para que les toque últimamente. Hacen así con la cajita y mientras la abren, hacen así. Pues yo qué sé, a ver si funciona. The next day. Y seguimos con el vídeo, chicos y chicas. 355 cajas se ha abierto. Esto es una auténtica barbaridad. Es que fijaros todo lo que ha abierto. Me ha tocado todo. Roja con Star Trek, rosa con Star Trek. De hecho, ayer no subí vídeo. Yo no me muevo de aquí hasta que salga el cuchillo y espero que este vídeo sea el que más likes tiene en mi canal, porque ganas no me faltan, así que vamos a continuar y vamos a ver qué cuchillo me sale, pero worth it, creo, rentable no me va a salir mucho. 3 days later. Día 3, chicos y chicas. ¿Qué os puedo decir que no sepáis? Bueno, este es el cuchillo, evidentemente, que saca en el vídeo que habéis visto el domingo por la mañana, porque este vídeo no sé cuándo lo voy a subir. Ya llevo 455 cajas abiertas, chicos y chicas. No os voy a negar que estoy un poquito hasta de que no me salga nada. Pero nada, aquí no sé quién me ha mandado a hacer este vídeo, pero yo voy a cumplir, chicos y chicas, así que a esperar que toque el cuchillo, porque ya tengo todas las skins de esta caja, pero 20 veces. 2 hours later. ¡Oh, por fin! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! Caja ha sido esperar, chicos, esperar, porque estaba literalmente viendo el partido de Heretics ahora en la caja 612. 3 días, 612 cajas para que me toque un cuchillo de 200 euros. Creo que este es el vídeo menos rentable de toda mi vida. Pero espero que lo reventéis al like si lo habéis pasado bien, porque ha sido una puta odisea.
Nos vemos, chicos y chicas. Feliz domingo. Chao, chao.